Y lo que les quiero presentar es un anticipo, un resumen. Bueno, supongo que pudieron ver los textos sobre la comuna en México. Entonces voy a presentar como tres partes hoy. Primero, y eso se relaciona mucho con el texto que escribí sobre el Tlatelolco y Ayotzinapa. Es una cuestión de método, sobre como darle otra orientación a muchas de esas preguntas. Es un tema, una cuestión de método que remonta también a la cuestión del lugar del Estado en la política hoy y cómo acercarse a algunos de estos eventos traumáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la matanza de Tlatelolco en el 68. La segunda parte, trato de hablar un poco de esa cuestión del común, los comunes, la comuna, la comunidad y el comunismo, para tratar de empezar a trazar otra genealogía que no sea una genealogía centrada en Europa Occidental, ni tampoco enfocada primordialmente en la Comuna de París. Y en la última, la tercera parte, voy a tratar de ver qué pasa si reinyectamos esa genealogía alternativa de una historia intermitente de rebeliones comuneras en México y en América Latina en una mirada sobre Marx. Entonces, por eso el subtítulo Marx en México, México en Marx. Bueno, como epígrafe puse la frase de Lucio Cabañas: bienvenida a lo que no tiene inicio, bienvenida a lo que no tiene fin. Unos lo llaman necedad, nosotros lo llamamos esperanza, ¿no? Que es, se supone, como los estudiantes de la Normal Rural estaban diciendo, la frase que usaba siempre para dar la bienvenida a los nuevos ingresados de la escuela, ¿no? Bueno, como expliqué un poco, o empecé a elaborar, en general creo que en la historiografía o la teorización política, por ejemplo sobre el 68, pero también sobre Ayotzinapa, hay una cierta tendencia en el discurso crítico sobre estos acontecimientos a adoptar la perspectiva enfocada, sino obsesionada con el momento traumático, con el momento de la violencia, el momento de la matanza de la desaparición. Y eso creo que produce casi el predominio de un subgénero que sería el memorial de agravios. Memorial de agravios, me interesa pensar en la estructura, de nuevo, narrativa, pero también simbólica de ese subgénero y por qué es tan común. Obviamente, desde los cuadernos de agravios de la Revolución Francesa, que es que escribieron por invitación del rey, no significa que estos géneros o estos textos, esas quejas, esas demandas que se lanzan contra el poder excesivo del momento, sean necesariamente acercamientos no revolucionarios, pero de todos modos creo que hay consecuencias del énfasis en el memorial de agravios que no nos permiten ver otros aspectos de las luchas sociales que están siendo opacadas cuando nos enfocamos en la acción violenta del Estado. Tomo por ejemplo el dicho y la acusación, el grito, fue el Estado para acusar al Estado por lo que pasó en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Igual, si se puede reducir un poquito. No se puede reducir todavía más. Yo creo que el problema con
ese grito es que produce un consenso casi inmediato de denuncia, en mi opinión, legítima por la demanda de responsabilizar a los culpables, de enjuiciar a los culpables, pero también es una moralización en la cual, en cierta forma, todo el mundo puede estar de acuerdo. Es un poco parecido a las marchas blancas, ¿no?, contra la violencia en México, contra la pedofilia en Bélgica, contra el terrorismo en España. Esas típicas marchas, no sé, tendré que escribir la historia de esto. En Bélgica, según las cronologías que he estado analizando, fue uno de los primeros lugares donde esto ocurrió. Estamos hablando de finales de los 90. En Bélgica hubo un gran escándalo de una red de pedofilia que incluía a muchos jueces y muchos políticos. Entonces fue todo un escándalo porque había dos niñas que estaban encerradas y que murieron porque atraparon al violador, al pedófilo, y no quiso soltar, como casi en una película, ¿no? No quiso soltar el lugar donde tenía esas dos niñas. Y después ese caso, que fue evidente que fue el responsable de la muerte de esas dos niñas, más o menos se perdió en el aparato jurídico en México. Entonces, después de la lucha, la guerra lingüística de los años 50, finales de los años 50, esa marcha, una manifestación donde todo el mundo iba vestida de blanco, como aquí también las marchas contra la violencia, y tenían pancartas como, por ejemplo, donde se decían tengo vergüenza de ser belga, ¿no? Entonces esa es creo muy común. Agamben también habla un poco de esto en sus diarios, en su diario sobre la política de los años 90 y la campaña de los Mano Politi en Italia, que también, ¿no?, tanto los mafiosi como los jueces que iban a la tele para decir estoy avergonzado de mi pasado. Significa que sí hay una politización de lo afectivo, de la vida afectiva, pero también significa una moralización de la política. Porque si uno piensa una marcha donde todo el mundo angelicalmente va vestido de blanco, todo el mundo es inocente, y todo el mundo está en contra de la pedofilia, en contra de la violencia, en contra del terrorismo. Porque ¿quién está a favor de la pedofilia? De modo que estas marchas, en mi opinión, no representan ningún antagonismo político. Son marchas, sobre todo contra la violencia en México, contra la violencia en México, de la buena conciencia masiva. De hecho, Fox hasta llamaba a la gente a participar en las marchas. Sentía que se quita por completo el poder político. Lo mismo pasa en otra escala, un poco con la cuestión de fue el Estado, o la denuncia de la violencia, la desaparición de los chavos de la rural. Porque en cuanto uno empieza a rascar un poquito, más allá de la denuncia de la desaparición o de la violencia, casi inmediatamente se abren brechas políticas, donde de repente familiares van a decir, pero ¿qué estaban haciendo los chavitos ahí? ¿Por qué robaron esos autobuses? ¿Y por qué no están en las aulas? Estos de Ayotzinapa nunca están estudiando. ¿O por qué van robando dinero? ¿Están boteando? Etcétera. Entonces ahí, en cuanto uno va más allá de la denuncia o el memorial de agravios moralizante, solamente después o antes se abren las divisiones políticas de izquierda a derecha, de igualdad, de socialismo, individualismo, de denuncia del activismo de los estudiantes y todo el discurso conservador. Por algo habrá sido, algo habrán hecho. No nada más es no les pasa a todo el mundo. Pero creo que es un fenómeno muy común, incluso para hablar de rebeliones. Cuando hay levantamientos, no lo quiero psicologizar, no quiero dedicarme a hacer como un refrito de Octavio Paz para decir que el mexicano y su relación con la muerte, pero algo con la fascinación necropolítica, de que obviamente el Estado interviene con una represión feroz, y eso hace muy difícil enfocarse en el momento del levantamiento popular. Pero cuando se escribe la historia de estos acontecimientos, por ejemplo, lo que Luis Hernández Navarro llama la Comuna de Oaxaca, y si se escribe en clave de memorial de agravios, de nuevo
se enfoca la política desde el momento de la represión. Y eso, en cierta forma, da protagonismo al Estado represor y no a la rebelión desde abajo. Pues lo que estoy proponiendo metodológicamente es que nos enfoquemos en como una ilustración de los ciertos problemas que puede haber con ese tipo de orientación en el subgénero del memorial de agravio, para ver qué tipo de trabajo se exige para poder rascar e ir más allá o buscar más acá del momento de represión, cuáles fueron los momentos de organización social, de levantamiento, de sublevación, de resistencia, de rebelión, que precedieron a esos actos de represión, para devolverle el protagonismo al actor popular o comunitario. Doy otro ejemplo, memorial a las víctimas de la violencia en México. Y el caso más obvio, obviamente, es el 68. Cuando se conmemora, conmemora el 68, casi siempre el 2 de octubre no se olvida. Pero si no se olvida el 2 de octubre, en el mismo acto lo que se está olvidando son los 121 días de rebelión que pasaron durante el verano anterior al octubre. De nuevo, se escribe mucho más, porque es como un poco también el... ¿no? El autolatigazo, la autoflagelación de rascarse los vestidos o los hábitos, porque también cíclicamente podemos regresar, como lo hace Elena Poniatowska en La noche de Tlatelolco, a ese momento en 1521 donde ya hubo la matanza en Tlatelolco, que parece que mítica o cíclicamente se va repitiendo como el inconsciente político de México, que es un poco la interpretación que le da Octavio Paz en su postdata al laberinto de la soledad. Último ejemplo. Resistencia a la utopía, memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas. 500 años de memorial de agravios, y en ese caso ya se empieza a anunciar el cambio de perspectiva que estoy proponiendo. Veamos entonces más bien cuáles son las crónicas de revueltas y profecías acaecidas en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en Michoacán, etc., en vez de dejarnos cegar por la violencia y la represión del Estado. En cierta forma, psicológica o inconscientemente, a nivel del imaginario, le estamos haciendo o estamos redoblando el trabajo de represión del Estado al enfocarnos tanto en el momento de violencia. Incluso metodológicamente creo que es un principio muy importante. René Zabaleta, al que ya mencioné por su libro sobre el poder dual, en un texto, no sé si todavía muy leído, muy estudiado, que es un ensayo corto sobre el Estado de América Latina, habla de... está tratando en la línea ortodoxa marxista de entender la proporción o la articulación entre sociedad civil y Estado. Y trata de distinguir para distintas zonas, cómo en la historia, esa articulación, esa correspondencia llega a un grado mínimo o máximo de lo que llamo un máximo de articulación entre Estado, sociedad civil y Estado. Lo que me interesa más para esa discusión es un comentario que hace, que aparece casi como al margen, cuando habla de la mortandad como creadora de disponibilidad social. Por eso digo que, así como David Harvey habla de acumulación por desposesión, yo diría, en México, en la historia de ese tipo de violencia, de acumulación originaria recursiva, tenemos acumulación por mortandad. Dice, aquí, como en el caso mexicano y en algunos otros, no hay duda de que es importante tener en mente las consecuencias de incitaciones de tal magnitud, ¿no? Está hablando de lo que él llama momentos constituyentes o ancestrales, que en general son traumáticas. Es decir, el Estado se implanta gracias a, no a pesar de, gracias a esos actos constituyentes de violencia. Porque dice, es evidente que hay varias formas de disponibilidad, es decir, cómo hacer disponible la colectividad
para producir lo que Sabaleta llama sustancia estatal, porque es lo único que el Estado puede hacer, producir más sustancia para el Estado, dice. Pero también que la mortandad es sin duda creadora de disponibilidad social, porque los que viven están llanos para la recepción de nuevas creencias, que en último término son las creencias que resultan del acontecimiento, ese acontecimiento fundacional, que suelen ser momentos de violencia constitutiva. La violencia, por tanto, es una forma no mercantil de formación de intersubjetividad, sin duda la más dramática. La violencia como formadora de intersubjetividad, de disponibilidad social, no es solo por culto a los antepasados que se cultiva una sombría memoria de estas horas. Si nosotros seguimos cultivando esa sombría memoria año tras año, el 2 de octubre o probablemente a finales del año, el 26 o el 27 de septiembre, o actual, o el pasado 10 de junio, porque el calendario mexicano está lleno de, ¿no?, de la conciencia social, es un calendario que se basa justamente en esos momentos, no de rebelión, en los momentos donde la mortandad produce disponibilidad social. Dice también que esa forma, si nosotros nos seguimos enfocando en esos momentos, en cierta forma le damos razón a la astucia del Estado. Es otra forma de astucia del Estado. Se convierte a partir de entonces en una escuela o cultura, y no hay duda de que las reglas estuvieran claras desde temprano en cuanto a que la legitimación es el fin principal del Estado y la supresión política su alternativa. En todo caso, tampoco la irresistibilidad se adquiere por la mera violencia. Se necesita que conste que la violencia tiene una validez estatal, o sea que es una irresistibilidad con relación a fines. En ese contexto, entiendan que, en mi opinión, no quiero desprestigiar o disminuir la importancia de la búsqueda de justicia que se esconde detrás del grito "fue el Estado". Pero de todos modos, creo que hay un peligro de que estamos vinculando la violencia con el Estado y en esta forma, aunque queremos todo lo contrario. Queremos acusar y llevar a juicio a los responsables dentro del ejército, dentro de la presidencia Peña Nieto. De todos modos, estamos vinculando la violencia con la cuestión de la validez estatal y no con el momento de rebelión colectiva, de la resistencia y no la irresistibilidad a partir del Estado. En 1977, el sociólogo historiador Philip Abrahams escribió un ensayo, creo, muy lúcido sobre la teoría del Estado de Poulantzas y de Miliband, etcétera, que se estaba creando en el contexto, sobre todo anglosajón, de este momento. Es un texto que acaba de traducirse en español en la serie de Claudio Lomnitz en el Fondo de Cultura Económica, bajo el título de Antropología del Estado. Es un pequeño librito donde tienen tres o cuatro ensayos. Uno de ellos es de Philip Abrahams. Dice, me parece, de nuevo, es una confirmación del cambio de casi diametral de perspectiva. En suma, el Estado no es la realidad que está detrás de la máscara de la práctica política. Es en sí misma, en sí mismo, la máscara que no nos permite ver la práctica política tal como es. Y es, podríamos casi decir, la mente de un mundo sin mente, o de mente. Es el propósito de condiciones sin propósito, el opio del ciudadano. Es decir, muchas veces la gente ve un acontecimiento político y dice, ay, Ayotzinapa, por mí, como si la verdad detrás del acontecimiento es conspiración, intervención del Estado, ¿no? Y Abrahams quiere invertirlo y preguntarse, el Estado no es lo que se esconde detrás de la máscara, el Estado es la máscara que nos esconde las luchas sociales que están detrás. Da un ejemplo de lo que está pasando en ese momento en el mundo, pero las referencias específicas son menos importantes que la orientación general o la reorientación que le quiere dar a la cuestión de cómo vemos el vínculo entre política y Estado. De nuevo, estamos hablando de la legitimidad del Estado. Dice, obviamente, ¿no?,
what is legitimate is, insofar as it is legitimate, real power. El Estado tiene poder real. No neguemos tampoco que el Estado es el actor principal de la política moderna. Con ejércitos, cárceles, policía especial, deportaciones, etc., así como toda la exacción fiscal, ¿no? Todo esto es suficientemente poderoso, no lo vamos a negar. Esos son los modelos, son las herramientas con las cuales el Estado establece su legitimidad y el uso, el monopolio del uso legítimo de la violencia. Pero es en su asociación con la idea del Estado y su invocación constante de esa idea que calla o silencia las protestas, disculpa la fuerza y nos convence a casi todos de que el destino de las víctimas es justa y necesaria. Es como cuando le decíamos, ¿y qué andaban haciendo estos chavitos en Ayotzinapa o en Iguala? ¿Por qué no se quedaban en las aulas? De nuevo, la consecuencia es no solamente que nos enfocamos en el Estado, sino que después, en esa búsqueda de la legitimidad del Estado a través de la mortandad, a través de producir disponibilidad social mediante la violencia, incluso en el nivel imaginario, que la consecuencia también es que parecemos que estamos acusando a los que se resisten y disculpando a los que oprimen. Solamente cuando esa asociación entre la idea de la legitimidad del Estado se rompe, ahí es cuando las verdaderas potencias escondidas emergen. Cuando lo hacen, entonces vemos no los poderes del Estado, sino ejércitos de liberación o de represión, gobiernos extranjeros, movimientos de guerrilla, los soviets, las juntas, los partidos, las clases. El Estado, por su parte, nunca emerge salvo como un llamado, una vindicación del dominio, una vindicación que se ha convertido en algo tan plausible que es muy difícil ponerlo en tela de juicio. Eso es un poco lo que quiero sugerir como cambio de perspectiva. Metodológicamente, mi impulso para escribir esa historia y esa teoría de la comuna en México corresponde a ese cambio de perspectiva, el desplazamiento de el Estado, la violencia y la represión hacia cuáles son esas potencias escondidas reales que emergen cuando vemos más allá de la máscara que es el Estado. Como dicen los zapatistas, ¿no? Detrás de la máscara estamos ustedes. Bueno, segunda parte sobre la cuestión de común, comuna, comunidad, comunismo. Otro epígrafe, esta vez de Marx. ¿Qué es la comuna, esa esfinge que tanto atormenta los espíritus? Me interesa esa frase que viene de su texto sobre la guerra civil, sobre la Comuna de París, de 1871, la guerra civil en Francia, donde habla de la esfinge, pero también es un ave fénix que se incendia y renace de las cenizas. Es un enigma, es una esfinge. Y creo que en 1871, recuerden esa fecha, Marx también estaba hablando no solamente de la comuna en Francia, como forma política finalmente encontrada, dice, forma expansiva, dice, de la emancipación de los trabajadores por los propios trabajadores. Es decir, la comuna, yo creo, pero no logró, Marx no logró desarrollar esa hipótesis, que la comuna no solamente es forma política, pero está vinculada con su interrogación de la cuestión de la comunidad. En Francia, o en francés, o en italiano, o en español, comuna, como en el caso de la Comuna de París, en primer lugar designa, en el siglo XIX, una unidad administrativa, como pues, en Buenos Aires también hay comunas. Son unidades administrativas. En segundo lugar, remontando a finales de la Edad Media, sobre todo en el sur de Francia y en Italia, pero también, y Marx lo sabe, en España, las comunas son
las clases burguesas que están surgiendo y que piden feudos específicos, derechos propios frente a la monarquía. Y se empiezan a llamar comunas o comunidades, como las de Castilla en 1520-21, justo coincidiendo con la conquista y destrucción de Tenochtitlán, se llaman también comuneros o comunidades, en el sentido de, como decía Sancho Panza, levantamientos. Son comunidades burguesas, nacientes, que están tratando de establecer su autonomía, porque son las clases emergentes frente a la vieja aristocracia. Entonces, Marx escribió 9 ensayos sobre la revolución en España, o la España revolucionaria, en el periódico, y empezó con las comunidades de Castilla. A Marx no le interesaba continuar esta investigación, porque para él eso solamente llevaba a la confirmación del poder de las clases burguesas. Entonces, las comunidades de Castilla, por ejemplo, para él no representaban ningún vínculo con la esfinge de la Comuna de París. Sin embargo, en varios textos, por ejemplo, en la parte central de los Grundrisse, que es la parte que los europeos siempre ignoran, y que aquí en la ENA o en otras partes de América Latina, son los capítulos que siempre se enfatizan, porque es donde habla Marx de formaciones económicas precapitalistas. En el librito, por ejemplo, que salió también en la biblioteca de José Arico, con el prefacio de Hobsbawm, como un librito separado. Esa parte central, histórica, donde Marx está tratando de hacer qué? Describir con la información básica, no muy extendida, no muy exacta, digamos, antropológicamente hablando, tratar de reconstruir distintas formas de la comunidad arcaica o ancestral. Él distingue fundamentalmente 3 etapas o 3 tipos: la comunidad o la colectividad, y también la propiedad colectiva romana, el ager publicum, la mark alemana, y luego lo que llama la comunidad aria oriental. Ya saben que no tienen que directamente brincar para decir Marx es un orientalista, es un racista, etc. Está tratando de simplemente distinguir de qué tipo en el despotismo oriental, con los grandes trabajos públicos, por ejemplo, la vida individual está siempre mediatizado, dice, a través de la comunidad. No es simplemente donde los individuos, como Robinson Crusoe, se enfrentan con el Estado, sino que la vida cotidiana, individual, está siempre mediatizada a través del aparato estatal y de lo colectivo. Y está tratando de distinguir, bueno, ¿qué pasa cuando, obviamente hay propiedad privada en Roma, pero cuando se reserva una parcela de tierra fuera de la zona urbana, se llama ager publicum, y hay otro sistema económico de organización social para administrar esa tierra colectiva? ¿Cómo se distingue y cómo se compara con la propiedad colectiva de los bosques, por ejemplo, en Alemania? Entonces, son 3 etapas claramente distinguibles. Por cierto, para retomar la cuestión de la ontología de hace 2 días, Jean-Luc Nancy, en su libro sobre la comunidad desobrada, en un momento trata de proponer, va a Marx, que claro, también se quiere dar la autoridad de la referencia a Marx, y cita ese fragmento o un fragmento parecido del texto de 1859, La contribución a la crítica de la economía política, donde Marx justamente hablaba de esas 3 formas. Pero lo que está tratando de hacer Nancy es establecer una ontología del ser en común o del ser con. Por lo tanto, quiere hablar de qué significa ser con, o cuál es la ontología del ser en común, être commun, être en commun, être avec, mitsein, de Heidegger, ¿no? O miteinander sein, ¿no? Estar el uno con el otro, la una con la otra. Curiosamente, eso es una pequeña nota, Jean-Luc Nancy corta en la cita, hay puntos suspensivos, corta 3 momentos importantes en esa cita, que son los 3 referentes históricos.
Entonces, mientras Marx está tratando de distinguir, dice, no es lo mismo hablar de propiedad colectiva en Roma, en Alemania o en Asia. Lo que hace Nozick es borrar, literalmente, borrar el referente histórico, genealógico, para convertirlo en, miren, aquí Marx está hablando de la articulación entre lo universal y lo singular. De hecho, Marx no habla de lo singular, habla de la particularidad, pero en la nueva jerga hay que decir que es singularidad. Mira, el propio Marx nunca fue comunista sin respetar también la absoluta singularidad de cada uno, ¿no? Eso es a lo que me refería un poco con... Es una ontologización de la cuestión de la comunidad, donde lo que literalmente se borra y se reduce a puntos suspensivos es esa esfinge, ese enigma de la esfinge de la historia de la comuna en sus distintas formas, que no son las mismas, no se pueden equiparar, no se puede, o se puede, pero a mí no me interesa tanto hablar de qué significa ser en común, porque yo inmediatamente me preguntaría, ¿cuándo? ¿En 1982 o 83 en Francia? ¿O en 1200 en Italia? ¿O en el año 1? ¿No? ¿O en el año 50 en las comunidades comunistas cristianas primitivas? No es lo mismo. Quisiera aquí hacer el enfoque va hacia una doble forma de recalibrar el trabajo sobre cuestiones de comunidad y comuna. Aquí, como digo en el texto sobre la comuna mexicana en inglés que les puse en la bibliografía, ocurre una especie de división de trabajo. Si uno lee a los politólogos o los filósofos, hablan de la comuna como forma política. Y su ejemplo siempre es la comuna de París, o quizás, si son novistas, la comuna de Shanghái. Pero todos nos dicen que la comuna de Shanghái es un retorno a la nobleza, al gran ejemplo, ¿no? Siempre francés. Incluso Badiou, en Teoría del Sujeto, dice que Lenin... Se supone, según la anécdota mítica, Lenin bailaba en la nieve cuando el poder de los soviets duró más de 71 días. Porque entonces habían superado el límite de la Comuna de París. Si lo vemos de esta forma, significa que el embudo siempre empieza y termina con la Comuna de París. Pierde de vista cosas que Marx sí sabía, que hay cosas como las comunidades de Castilla, comunas y comunidades. Marx tiene varias palabras en alemán, casi nunca habla de Gemeinschaft, ¿no? Como que está el término típico en la sociología de la comunidad frente a Gesellschaft, ¿no? De sociedad. Habla de Gemeinwesen, literalmente, ser común, pero Gemein también es una especie de ser genérico. Ser como común y corriente. Si van a la farmacia, pueden comprar Advil o pueden comprar la marca ¿cómo se llama? El doctor... El doctor Simi, ¿no? Es decir, pueden comprar la marca genérica. De eso hablamos. El ser genérico del ser humano, de la como especie, es común. El ser común. ¿No? Que no es lo mismo que Gemeinde, que es de nuevo al mismo tiempo algo que se llama el común o la comunidad como unidad administrativa, ¿no? En alemán Gemeinde, en flamenco mi idioma Gemeinde. Entonces, si tú vas en el coche y de repente ves placas, ¿no? Usted está entrando en la comuna de, ¿no? O en Gemeinde. Por cierto, cuando Marx llega a París en 1843, empieza a utilizar el término común para traducir Gemeinde o Gemeinwesen. Eso es una pregunta de traductibilidad, de traducción de la conceptualización. ¿Cómo hacer compatibles la filosofía alemana con la política francesa?
Feuerbach sobre el ser genérico con la actuación política de las comunas, unidades administrativas en Tolosa, en Marsella o en París, porque París no fue ni siquiera la primera comuna, que se levantan y que tratan de administrar su propio gobierno. El autogobierno comunal, entonces, ¿cuál es su vínculo con la cuestión del ser comunal, genérico, que es una cuestión más bien antropológica? Entonces, la división de trabajo que ha ocurrido es que los politólogos y los filósofos políticos suelen hablar de la comuna como forma política y dejan todas esas cuestiones sobre la historia de formas colectivas de propiedad o comunidades primitivas, agrarias, ancestrales, eso lo dejan para los antropólogos, para los etnógrafos. ¿Sí? No lo están pidiendo esto para Por ejemplo, incluso alguien como Etienne Balibar, que en su contribución para leer El Capital, es el texto de elementos fundamentales del materialismo histórico, se esperaría que en ese texto se hablara un poco de este fragmento de los Grundrisse, de las formaciones económicas precapitalistas, y no. Cuando cita y se refiere a esto, dice, esto es como, no lo discutamos, no hablemos de eso porque eso es el mal Marx, eso es el Marx historicista. Frente a todas las discusiones, también en México y en otras partes de América Latina, donde ese fragmento, las llamadas formen, ¿no?, las formas económicas precapitalistas, es como el ritual de pasaje que hay que, ¿no?, hacer siempre en la ENA para discutir, ¿no? Bueno, ¿y cómo definimos la estructura social y económica azteca? ¿Y qué nos dice Marx? Bueno, Marx tiene muy poco que decir, por lo menos en sus textos publicados hay como 7 u 8 referencias a los aztecas, habla un poquito más de los incas, pero como les voy a tratar de sugerir, de hecho habla mucho más de lo que uno pensaría también de la sociedad precolombina. Yo quiero conectar esa frase de Marx con ese fragmento retraducido de Sahagún, donde en el momento de la matanza del Templo Mayor de 1521, los informantes nativos le dicen a Sahagún o a uno de sus secretarios, pues algunos intentaban salir, ahí en la entrada no se veía. Esa es la traducción que Garibaldi hizo del Náhuatl para corregir la versión cristiana de Sahagún. Los apuñalaba, otros escalaban los muros pero no pudieran salvarse. Otros se metieron en la casa común, ahí sí se pusieron en salvo. Otros se entremetieron entre los muertos y fingieron muertos para escapar. Aparentando ser muertos, se salvaron. Pero si entonces alguno se ponía en pie, lo veían y lo acuchillaban. La sangre de los guerreros, cual si fuera agua, corría como agua que se ha encharcado y el hedor de la sangre se alzaba al aire. Y de las entrañas que parecían arrastrarse. Y los españoles andaban por doquiera en busca de las casas de la comunidad. Por doquiera lanzaban estocadas, buscaban cosas. Por si alguno estaba a punto ahí. Por doquiera anduvieron, todos lo escudriñaron en las casas comunales, por todas partes rebuscaron. La palabra que aquí se traduce como casa comunal o casa de la comunidad es calpulco. Sahagún lo traduce como capilla de los cues o capilla de las pirámides, porque es la casa del calpuli. El calpuli es la palabra que Sahagún, como buen cristiano, tradujo como parroquia. Porque como veía que la gente se reunía y tenían ídolos religiosos en esas casas comunales, obviamente el equivalente para un cristiano era hablar de parroquias con sus capillas, o sus iglesias, o sus templos.
Entonces, Calpulco era capillas de los templos. La nueva traducción, me parece, nos ofrece un camino muy interesante para empezar a escribir esa historia subterránea de la comunidad en México. Propongo, bueno, por eso estaba refiriéndome antes a ese debate al que hay que pasar, porque por lo menos en los años 50, 60, con Monzón y otros, había que pasar porque ¿qué es el Calpulli? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo traducirlo? Entonces, toda la cuestión, no es solamente terminológica, porque obviamente, traducirlo como barrio o vecindad, propongo una cosa, ¿por qué no traducirlo como comuna? Porque tiene la misma ambivalencia. Es una administración, una unidad administrativa, por eso barrio, vecindad no está mal, son varias casas que se organizan colectivamente como según el modelo de familia grande, no la familia nuclear burguesa, que tienen sus parcelas de tierra que poseen en común, que no se pueden enajenar, que no son de propiedad privada, que se tienen que heredar y que se organizan políticamente según un sistema comunal, democrático. Podríamos decir entonces que cuando los españoles se meten a las casas comunales y por todas partes rebuscaron, la historia de la conquista, destrucción y colonización de Tenochtitlán es también la historia de la destrucción de la comunidad. Y el recuerdo, aunque sea fantasmático o imaginario, voy a hablar de eso en un segundo, el recuerdo, aunque sea en el imaginario o digamos en la ficción, pero ahora, como decía Benjamín hace dos días, en un sentido positivo, la ficción, el remanente fantasmático que queda de aquello que ha sido destruido y que en algún momento poseímos, que quizás es puro fantasma, es una esfinge que atormenta a los espíritus burgueses, porque entonces los españoles inmediatamente tenían que destruir la estructura colectiva y la economía comunal que encontraron en Tenochtitlán y sus alrededores para privatizar. De hecho, para justificar la apropiación de esas tierras, porque al no tener noción de propiedad privada, como dice Sepúlveda, eran de hecho salvajes. Porque la definición del ser civilizado es tener un concepto de propiedad privada, ¿no? Y como los indígenas no lo tenían, dice literalmente Sepúlveda, pues Dios nos dio toda la tierra en común. Entonces, como ellos no lo han apropiado y no tienen conciencia de propiedad privada, nos deben dejar apropiar y explotar las tierras. Es casi un mandamiento, un imperativo bíblico. Por cierto, esa es la página de Sahagún, donde aquí habla del campo. Entienden que esa hipótesis no se podría formular a través de la traducción que hizo Sahagún, porque entonces estamos hablando de estructura religiosa, divina. Entonces toda la cuestión, cuando la gente habla de la sociedad precortesiana, es su relación, ¿no?, de los tenochcas con los dioses. Mientras que cuando Garibay vuelve a traducir del náhuatl directamente, y ahora tenemos ediciones, sobre todo en inglés, porque los anglosajones son genios en eso, donde tienen el náhuatl, el español de Sahagún, y el inglés o el español de la retraducción de especialistas del náhuatl que vuelven al texto original. Que también es interesante porque uno puede preguntarse en qué forma. De nuevo, si pensamos que hay que pensar no en el memorial de agravio, sino en la voz de la rebelión, ¿hasta qué medida los informantes, incluso con la cristianización que introdujo Sahagún, nos estaban dando elementos como subversivos que están en la versión en náhuatl? Recuerden, eso es pura anécdota, pero recuerden la
pongamos que eso es la casa comunal representada aquí. 25 Manzanares en la Merced en 2017-18 se redescubrió la casa más vieja de la Ciudad de México que obedece al plan del Calpulli. Ahora es centro cultural para niños, donde tienen todavía el dintel y el marco casi idéntico a lo que tenemos. Se supone que es una casa de 1536 por ahí. Quizá me van a decir, bueno, pero todo eso es un invento, estoy fantaseando. Y puede ser. Creo que de hecho todos lo hacemos. Lo perturbador, pero también lo fascinante, es que todo el mundo habla de los mismos textos. Hay muy pocos documentos para saber realmente cuál era la estructura social, económica, política de la sociedad precortesiana. Más difícil todavía establecer alguna continuidad. Entonces, no estoy hablando de influencias o de continuidades materiales, digamos. Estamos realmente hablando de la interpretación y quizá del inconsciente o de la ficción. Pero, como dice Lewis Morgan, el famoso precursor de la antropología moderna, en un texto clásico que se llama Ancient Society, la sociedad antigua, de 1877, donde tiene un capítulo sobre la Confederación Azteca. Está hablando sobre todo su fuente de información primaria es el mundo iroqués, ¿no? Pero también tiene un capítulo sobre la Confederación Azteca porque ve conexiones, similitudes. Y dice Morgan, que es el famoso responsable por la división tripartita entre salvajismo, barbarie y civilización, que todo el mundo, bueno, que en Argentina obviamente conoce muy bien, debido a, por causa de Sarmiento, pero no hay que pensar simplemente que eso es en defensa de la civilización según una teología progresista. Morgan tiene una mirada muy interesante que le fascinó, de eso voy a hablar al final, a Marx, sobre quizá la superioridad de lo que él llama la fase superior de la barbarie. Y dice, él también usa Acosta, Torquemada, Herrera, etc. Y dice que los historiadores, the historians of Spanish America, may be trusted in whatever relates to the acts of the Spaniards and to the acts and personal characteristics of the Indians, in whatever relates to their weapons, implements and utensils, fabrics, food and raiment, and things of a similar character. Le pueden hacer confianza cuando los españoles están hablando de la guerra. De las armas. En todo lo demás, dice, hay que tomarlo realmente con un gran sal. Dice, in whatever relates to Indian society and government, their social relations and plan of life, they are nearly worthless. No tienen valor alguno, los historiadores españoles. Cuando hablamos de la organización social, sus hábitos, sus relaciones, su plan de vida. Porque no han aprendido nada y no saben nada de ninguna de estas cosas. Estamos, por lo tanto, libres, at liberty, para rechazarlos y empezar de nuevo. We are at liberty to reject them in those respects and commence anew, using any facts they may contain which harmonize with what is known of Indian society. Estamos libres para usar estos materiales como se nos dé la gana y tratar de interpretarles de otra forma. ¿Cuál era el problema, sobre todo para Morgan? Dice, cuando ven, hablan de el Tlatoani lo traduce como rey, ¿no? Entonces, hay una especie de tabla de equivalencias entre los términos náhuatl y las traducciones al español. Así como Calpulco se convierte en capilla, Calpulli se convierte en parroquia, Tlatoani en rey. Entonces, de repente tenemos todo el vocabulario de la teoría política europea, senadores, reyes, mayordomos, sacerdotes, curas, etcétera,
digamos, de la teología política cristiana europea, que no nos permiten entender para nada la diferencia específica de la sociedad azteca. Por eso dice, tenemos el derecho a empezar de cero. Yo me lo tomo en el pecho y digo, entonces, empecemos a cero. Porque estos mismos datos, los mismos textos, todo el mundo los interpreta de forma diferente. Para su propio uso. Y eso es un brinco, pero creo que unos años antes del texto de Morgan, 1874-75, en México, aquí, se publica un periódico, se llama La Comuna. Después cambia su nombre, después de 20 números más o menos. Es un periódico de 4 paginitas. Se vendía bien. O sea, vendían 1000 y tan, el éxito era tal, creo que en la segunda serie que se llama La Comuna Mexicana, hasta 3000 ejemplares. Que si ustedes venden 3000 ejemplares de un libro académico hoy, es un bestseller. Entonces, en ese periódico, La Comuna, lamentablemente, como pueden ver, la primera página del periódico no está completa. José Valadez, en su libro sobre el socialismo libertario en México del siglo XIX, cita, describe el periódico y me pregunto si él no tenía acceso a la edición completa, porque cita incluso, en esa primera página aparecía un discurso de un comunero exiliado de Francia, que llegó después de la represión a México. Por cierto, otro vínculo, pero en la otra dirección. Esa represión, de nuevo, digamos que la represión sangrienta de la Comuna de París es otro momento fundante para la izquierda en Francia. ¿Quién era el responsable de esta matanza? Se llama el carnicero de la Comuna de París. ¿Dónde creen que se entrenó? En México. ¿Por qué? Porque estaba aquí con Maximiliano. Y después del fusilamiento de Maximiliano, tuvo que huir de Veracruz, llegó con la cola entre las patas a Francia, después lo condecoraron, lo ascendieron, y podemos imaginar, de nuevo, estamos hablando de tratar de reescribir un poco la historia, que dijo, nunca más nos va a pasar lo que nos pasó en México. Entonces, cuando se levantaron en París, es casi, la represión de la Comuna de París es mexicana, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, en ese periódico de la Comuna, dicen, es que no se puede ver muy bien. A ver si puedo. ¿Cómo sale esto para? Bueno, no importa. Se pierde un poquito. Dice, algunos creen que ya ganaron, ¿no? Porque lograron que el estruendo de sus cañones ahogase los gritos de nuestras gargantas. Pero se equivocan. Mientras quede un solo hombre y una sola mujer, existirá la Comuna. Porque los grandes principios son inmortales y ellos solos, sin ayuda exótica, logran hacerse paso, matar a la mentira y brillar en el espacio como un sol de perenne verdad. La Comuna vive en Francia como en México, en los Estados Unidos como en Alemania, en China como en Arabia, pero es preciso que nos reunamos todos los hombres de buena voluntad para trabajar por la consolidación de nuestros principios, para que se levante un nuevo Kosciuszko para la emancipación de la Polonia, un Kossuth para la libertad de la Hungría, otro O'Connell para arrebatar la Irlanda de las garras del león británico, un nuevo Garibaldi para proclamar la República Italiana, otro Céspedes para independer las Antillas, un hombre grande para cada idea, un Cristo político religioso para redimir de nuevo al mundo, para borrar las fronteras entre los pueblos, para demoler los tronos de los reyes, para cambiar en ósculos de paz las frases de odio, para sustituir la tea con la antorcha, para reemplazar el retonar de los cañones con un himno al Dios eterno, por haber obtenido una nación única, el mundo, una religión única, la del trabajo. Ya no me acuerdo qué día después, una sola virtud o algo así, el trabajo. A eso me refiero, una conciencia muy aguda de que la Comuna, si logramos consolidar sus principios que son eternos e inmortales,
y que han dado ya lugar a varios levantamientos y luchas por la independencia anticolonial, que también va a llegar a México. 1877, el mismo año en que Lewis Morgan publica su texto sobre Ancient Society, Plotino Rodacanati, un mormón griego espinosista socialista utópico, publica en el periódico El Combate una columna que se llama La Comuna Americana. Los pueblos se levantan, los pueblos se unen. Aquello que hubieran sembrado los gobiernos en sus pueblos, eso mismo cosecharán. Y dice, la comuna ha estallado en América. Una simple huelga de operarios del ferrocarril ha sido el germen que ha desarrollado la comuna en el Erie, en el canal de Erie, en el norte de Estados Unidos, en Pensilvania. En 1877 ocurrió la huelga más grande del siglo XIX en Estados Unidos. En los periódicos en Estados Unidos se acusaba como instigadores de esta huelga a los comuneros de Francia. Ya estaban con el discursito ese de que son siempre, ¿no?, agitadores extranjeros. Porque nunca es posible que... La policía nunca reconoce que es posible que la gente del mismo lugar se levante contra ellos. Siempre tiene que venir de fuera, porque aquí todos somos, ¿no?, unidos. Que los hermanos que unidos, ¿no?, sean. Y dice, entonces, Plotino Rodacanati, que hizo su viaje de Grecia por París, donde estudió a Fourier y se hizo socialista utópico, pasó por Estados Unidos, por eso vivió la huelga de Erie y descendió a México, porque en México, y eso fue un sueño, de nuevo, un fantasma, una fantasía muy común entre los socialistas utópicos en el siglo XIX, que había la promesa de que en México podían comprar tierra del gobierno para crear comunas socialistas utópicas. Entonces, ese fue, además de que quería implantar consolidar la iglesia mormona, con esa mezcla un poco rara de socialismo utópico, iglesia mormona, furierismo y filosofía espinosista inmanente. Y dice, me parece muy importante, bueno, además todo eso es providencial, ¿no? Todo es providencial y necesario a la vez, porque Dios y la naturaleza se identifican en el universo para el filósofo, para Spinoza. Aunque nuestra imaginación flaca y enfermiza hace abstracción de las cualidades del ser único y se finge quimeras. Y eso me parece muy importante porque, de nuevo, para mí eso es la lógica de la historia que quiero escribir. Dice Rodacanati, el pasado está en el presente. Como este, se halla todo en el porvenir. Es una locura, pero el pasado está en el presente. O sea, parece un calembur, ¿no? Parece un juego de palabras, pero el pasado está en el presente. El pasado de la comuna destruida en la destrucción de Tenochtitlán en 1521 está en el presente, así como este se halla todo en el porvenir. Para entender el pasado que está presente en el presente, hay que pensar que está todo en el porvenir. Mirar con atención y deducir lógicamente los acontecimientos de nuestra época es ver lo futuro con anticipación. Es extraordinaria como frase para entender la lógica de la temporalidad que se quiere adoptar para escribir ese tipo de historia de la comuna. Y al final dice, así pues, creemos que sobre la ley infalible de la analogía, que la comuna extinguida, aunque aparentemente en París, germinando en toda Europa y transmigrando a los Estados Unidos de América, no dejará de visitarnos dentro de poco tiempo, cual ave viajera y peregrina que se cierne sobre los pueblos corrompidos para purificarlos y devorar a los tiranos que los infestan, cual el fatídico búho se coloca sobre la fosa del enfermo atraído por la putrefacción, cantando el himno de la muerte. Nosotros saludamos con regocijo y entusiasmo a la bella aurora de nuestro porvenir, deseando a sus adeptos salud y solidaridad. Por cierto, en la edición que hizo Carlos Illares de los textos de Rodacanati, pone el fatídico bao en vez de búho.
no saben el tiempo que yo me he pasado, antes de encontrar el original, el tiempo que yo me he pasado, preguntar a todo Dios si en mexicano o en español existía la palabra bao. Pues la gente decía, claro, bao con B chica. Dije, no, bao con B grande. Después quizá hay una palabra griega, entonces preguntando a amigos que hablaban griego. Nada, entonces, puro error de transcripción, quizá de un estudiante, pobre estudiante, Carlos Sillada. Yo no tengo asistentes para que me hagan la transcripción, entonces nunca he tenido, entonces yo tuve que ir a buscar. No, el propio periódico. Bueno, ¿alguien de aquí quizá? ¿Sí? No, pero es que... Bueno, Roca Canati en Chalco fundó una escuela utópica, socialista, furierista. Donde donde entrenó a varios comunistas, entre ellos Julio López Chávez, pero también varios maestros rurales que se convertirán en los ideólogos de Zapata. Entonces, poco a poco, creo que la historia se vuelve un poquito menos fantaseada, un poquito menos imaginaria. Adolfo Schilly, en su libro sobre el zapato, sobre la razón interrumpida, bautiza el experimento de autogobierno, de reforma agraria y de autodefensa militar en Morelos entre diciembre de 1914 y diciembre de 1915. Lo bautiza él, la Comuna de Morelos. Claro, en ese momento, Schilly es trotskista ortodoxo, usa todo el vocabulario de la historiografía europea, de modo que habla del el ala jacobina, de la convención, etc. Entonces, obviamente habla de la convención, los jacobinos, y habla de la Comuna de Morelos. Porque quiere encontrar en México también que el momento fuerte de la revolución sería como la Comuna de París, pero ahora en Morelos. Schilly, en ese texto que escribió en la cárcel, donde estaba con revueltas y con García Cantú. García Cantú estaba escribiendo su libro sobre el socialismo en México, donde tiene un capítulo sobre Marx y sobre la Comuna. En ese capítulo sobre la Comuna, Cantú cita el mismo periodiquito de la Comuna Mexicana, habla de todos los textos de Marx que se refieren a México. Entonces es muy probable que el gorila Díaz Ordaz, sin quererlo, produjo un laboratorio en Lecumberri para pensar en la Comuna, porque los juntó. De vuelta, García Cantú, y otros. Ahora, parece que es una imposición extraña, ajena, de un vocabulario marxista-trotskista impuesto sobre el caso de la interpretación de la revolución de la Comuna de Morelos. Sobre todo en la primera edición, el texto de Schilly está lleno de la jerga marxista. En las nuevas ediciones que hacen, sobre todo en 94, fíjense la fecha, borra toda la jerga marxista, pero mantiene la terminología de la Comuna y añade capítulos, así como borra la referencia proletariado y etcétera, añade cosas con la misma temporalidad que anuncia Roca Canati, diciendo ahí en 1914-15 se lanzó el máximo esfuerzo, ¿no? Es el punto culminante de la Revolución Mexicana, no la Constitución del 17, ni siquiera la entrada de Villa y de Zapata en el Palacio Nacional o en la Casa de los Azulejos, sino después cuando se repliegan sobre Morelos y hacen el experimento de reforma agraria más radical que ha habido en América Latina, posiblemente más radical que la reforma agraria en Cuba.
Y entonces añade, en 94, cuando hace la reescritura y también cuando se saca la edición en inglés, que larga memoria tendrá ese experimento y está sugiriendo que el levantamiento del 1 de enero de 94, de los zapatistas en Chiapas, es una especie de repetición y redención de esa comunidad de Morelos. A eso voy. Primero, tratar de ver si esto es o no un invento de Chile o mío. Artículo 1 de la Ley Agraria, de Manuel Palafox, pero también con Otilio Montaño, estudiante de la escuelita de Chalco. Estamos viendo un poquito la historia. Se restituyen a las comunidades e individuos los terrenos, montes y aguas de que fueron despojados, bastando que aquellos poseen los títulos legales de fecha anterior al año 1856, la desamortización, para que entren inmediatamente en posesión de sus propiedades. Artículo 3. La nación reconoce el derecho tradicional o histórico. La incertidumbre, ¿no? Estamos hablando de esa memoria ancestral, tradicional, histórico. ¿Hay alguna forma de organizar la propiedad colectiva y también la organización social que viene de la tradición o de la historia, que tienen los pueblos, rancherías y comunidades de la República a poseer y administrar sus terrenos de común repartimiento y sus ejidos en la forma que juzguen conveniente? Y por último, artículo 19, se declaran de propiedad nacional los montes y su inspección se hará por el Ministerio de Agricultura, ¿no?, con Manuel Palafox, en la forma en que la reglamente, y serán explotadas por los pueblos a cuya jurisdicción correspondan, empleando para ello el sistema comunal. No se explica qué es esto, el sistema comunal. Entonces, me parece que hay que pensar que queda en la memoria intermitente esa reflexión sobre el sistema comunal de administrar las tierras y autogobernarse. En su libro de Raíz y Razón de Zapata, Jesús Otelo Inclán hace una reconstrucción. También sabe que todo el mundo lo va a tildar de loco, pero sugiere que él tiene una continuidad en los archivos que demuestran que Zapata es el Calpuleque de Anenecuilco y que hay 400 años de papeleo que remontan justamente a la época colonial y que sugieren que cuando eligen colectivamente a Zapata es el jefe del Calpul. Y dice más o menos Sotelo Inclán que las diferentes menciones de los calpuleques en Anaicuilco son tantos vínculos de una larga cadena que quizá no conoce interrupción sobre el curso de varios siglos. Por supuesto, faltan muchas conexiones. Pero no es sorprendente que hay tantos datos, tantos hechos concretos sobre lo que habrá sido preservado. Y si desde el pasado más remoto hay una línea recta que llega todo, hasta Emiliano Zapata, tenemos buena razón para decir que él también fue un calpuleque. Entonces, si pensamos en esa estructura del calpule como comuna, no es sin razón pensar que la comuna de Morelos efectivamente es una especie de comuna. No solamente invento de un trotskista o de un belga. Ahora, curiosamente, en 94, Chile viaja a Carolina del Norte
con una beca en el Centro de Humanidades, en, cerca de Raleigh, Durham, donde está la Universidad de Duke. Conoce obviamente a Mignolo y compañía, se familiariza mucho con el pensamiento postcolonial y decolonial, también empieza a leer todos los subalternistas, ¿no? Cuja y otros. Escribe su... bueno, empieza a leer estos textos históricos donde después en la Universidad de NYU va a presentar en el invito Historia Contrapelo, donde hay una especie de, lo que yo llamaría un cambio de paradigma dentro del caso de Chile, que es, de nuevo, creo, un ejemplo como el del barco para el paso de Marx a Heidegger. El caso de Chile es sintomático de un cambio donde los ex-marxistas, ex-trotskistas, se convierten literalmente, no a la religión, sino, bueno, un poquito al PRD, y después al subalternismo. Y por lo tanto, cuando él escribe La razón ardiente, Chiapas, La razón ardiente, sobre ese lado oscuro que es la alternativa a la modernidad occidental, uno esperaría, como lo había anunciado en la reescritura de su libro sobre la relación mexicana, que va a llamar el levantamiento en Chiapas una comuna. Y no. Porque ahora dice que ya ha abandonado, ya se ha curado del trotskismo, y que toda esta terminología de comuna, derechos, etc., todavía está demasiado apegado a la tradición eurocéntrica del racionalismo individual, de las libertades, los derechos, etc., y que ahora hay que entender la realidad chiapaneca a partir de los mitos y las costumbres y lo que él, ¿no?, a través del trabajo de su alumna Reina Rux, llama la comunidad estatal. Invento interesante. Yo creo que es un intento de superar la división entre sociedad y Estado, o entre comunidad y, o comuna y Estado. ¿Pero qué es la comunidad estatal? Y ahí Chile adopta simplemente los términos del libro de Rux, ¿no?, El Príncipe Mexicano. Pues la comunidad estatal es el ordenamiento de un régimen de mando y obediencia que se va trastocando con levantamientos como los de Chiapas, que obliga a cada vez a reformular las relaciones de jerárquicas de poder, y que entonces dependen mucho más de pactos, mitos y creencias, y no solamente de constituciones, leyes o derechos. Por lo tanto, Chile habla de Chiapas, pero jamás lo llama comuna. Hay que esperar, obviamente, a los anglosajones para quedarse un poquito retrasados, porque todavía no les ha llegado la noticia que de su gran maestro, Adolfo Chile, abandonó la terminología de la comuna. Entonces ellos van al libro de Chile sobre la inclusión interrumpida, usan su misma palabra y ellos sí dicen, Chiapas es una comuna. Todavía parece que en estos casos es una especie de nominación impuesta por otros sobre los levantamientos, sobre las rebeliones. Y quizá en Oaxaca es el primer momento cuando hay una especie de autodenominación. Obviamente llegan todos los europeos, Raúl Van Egan, Michael Lowy, gran amigo, que hablan y celebran la comuna de Oaxaca, pero yo tendría un poco de recelo porque ellos lo celebran porque reconocen la repetición de la comuna de París. Entonces, de nuevo, estamos descarrilados, otra vez vamos allá. Lo que he tratado de sugerir es que, de hecho, hay esa otra vertiente de la historia. ¿Qué pasa si esta vertiente de la historia ahora la reinsertamos para darles una lección a los marxistas de Europa Occidental? Sabemos de Marx que tiene unos comentarios bastante racistas sobre los mexicanos. Hay un librito
sobre Marx en la México en la obra de Marx y Engels, donde se hace la recopilación de las menciones de México en la obra disponible hasta aquel entonces, que era el de 1939, la recopilación. En una carta a Engels dice Marx: los españoles son ya seres degenerados. Todos los vicios de los españoles, pero un español degenerado, un mexicano, ese es el ideal. Todos los vicios de los españoles, grandilocuencia, fanfarronería, quijotismo, se muestran ellos elevados a la tercera potencia, excepto la solidez de los españoles. La guerra de guerrillas de México es la caricatura de la española y aún las tropas regulares que abandonan el campo aparecen superadas hasta la infinidad. Hay que reconocer, en cambio, que los españoles no han producido un genio como el de Santa. Bueno, mi esposa es mexicana, mis hijos son medio mexicanos, entonces no crean que lo pongo con gusto. Algo que también hay que añadir, esa frase que siempre se cita, quizá es sarcasmo de parte de Marx, porque justo lo que viene antes es que él está leyendo una historia de la intervención americana en Estados Unidos, estadounidense en México, de un militar, Ripley. Entonces es posible que aquí Marx está dice, llama a Ripley cosas mucho peores de lo que aquí dice. Entonces es muy posible que, creo que García Cantú lo sugiere en su libro sobre el socialismo en México, que Marx aquí está simplemente parafraseando. Eso es lo que dice Ripley con su prejuicio en contra de los mexicanos, que no es la opinión propia de Marx. Entonces, eso es menos importante que el hecho de que Marx en los años 70 empezaba a leer y a aprender cada vez más sobre formas de propiedad colectiva y organización comunal en el mundo, para tratar de enriquecer su análisis de la forma capitalista para la cual Inglaterra y en menor medida Francia eran los ejemplos paradigmáticos. En 1870-71, una populista rusa, Vera Sasulich, le pregunta a Marx su opinión porque están angustiados en Rusia los marxistas, porque leyendo El Capital dice: tenemos la impresión de que para poder llegar al comunismo primero tenemos que pasar por el capitalismo. Entonces nosotros, los populistas rusos, pero también digamos, populistas agrarios que querían trabajar desde la comuna agraria, la obshchina rusa, nosotros queremos saber qué hacemos con esas estructuras económicas y sociales que están vigentes todavía aquí en el campo, en Rusia. Van a tener que modernizarse, van a tener que pasar por la industrialización. Es una cuestión de etapas. Y Marx se pasa varios días tratando de construir una carta de respuesta. Estos borradores, la carta que finalmente envió, se pueden encontrar también, buscan eso, el Marx tardío, editado por Theodor Sanin, S-H-A-N-I-N, donde Marx dice: por favor, no conviertan el texto del Capital en una filosofía de la historia cuya única virtud sería que es una filosofía de la historia suprahistórica, aplicable a todos los casos. Lo que yo dije en el Capital solamente vale para Inglaterra. Entonces, está luchando él mismo con la cuestión de las etapas, la teleología de la historia, la linealidad de la historia. Y finalmente sugiere: no hace falta pasar por la etapa del capitalismo. Quizá la obshchina, la comunidad agraria en Rusia, puede ser el punto de arranque directo para pasar al comunismo como una especie de retorno de la comunidad arcaica en condiciones superiores. Esa frase la toma de Lewis Morgan, que dice:
En inglés, when the gens, como gente, ahorita explico qué quiere decir eso. When the gens have become fully developed in its archaic form, it would propagate itself over immense areas through the superior powers of an improved stock thus created. The influence of the new practice, when it had become fully developed in its archaic form, it would propagate itself over immense areas through the superior powers of an improved stock thus created. ¿Por qué es importante Morgan para Marx? Morgan tiene un interés por lo menos doble para Marx. El primer interés es polémico, el segundo es teórico. El polémico, lo que les dije antes, Morgan le permite a Marx acercarse a la realidad histórica del mundo prehispánico para tratar de entender cuáles son las estructuras sociales, económicas y políticas de las periferias o de las colonias, rechazando las traducciones españolas por los historiadores en términos de la teoría política de Europa Occidental cristiana. Entonces, hay que rechazar los términos como rey, senador, estado, porque dice Morgan, lo que él llama la Confederación Azteca, no es un estado. No se organiza como sociedad o quivitas, sino como gens, ¿no? O como fratría. Hay una especie de, si digamos, decimos organización clánica, clan, de nuevo parece que estamos denigrando esto. Si estamos en una linearidad, que como cuando la gente dice, cuando hablan de Irán o Irak o Afganistán, ¿no? Cuando los gringos hablan de Afganistán, dicen, son siempre conflictos tribales, ¿no? Como decía Carl Schmitt en su libro sobre el Nomos de la Tierra, si tú perteneces a la fraternidad de las naciones de Europa Occidental, puedes llamar tu guerrita, guerra, y hasta puedes codificarlo con, ¿no?, los códigos de Ginebra, dentro de la Ius Europaeum Christiana, es decir, dentro de las leyes de la amistad. Más allá de la línea de Amity Lines, de la línea de la amistad, están los enemigos. Pero dentro de este circuito hay una organización donde civilmente las naciones modernas europeas cristianas se pelean en guerras codificadas. Esto es la unidad europea que se pierde en 1898 después del el Congreso en el Congo belga, y que rompe con el nomos, la ley de la tierra que organizó hasta ese momento la división de la tierra en zonas donde solamente las naciones europeas pueden hacer la guerra. ¿Los demás qué tienen? Pues conflicto tribal, ¿no? Pero Morgan no lo entiende así. Morgan, de hecho, está tratando de encontrar una alternativa superior en esa fase intermedia entre salvajismo, bárbara y insurrección. Después dice, los aztecas y los iroqueses ocupan el lugar superior de la etapa de la barbarie, y como se organizan democráticamente, horizontalmente, tienen comunismo en su vida cotidiana, y no es una organización de ciudadanos en una sociedad o una quivitas, sino una fratría o una gens que se organiza por relaciones de consanguinidad. De hecho, quizá nos podría servir para criticar los problemas del régimen parlamentario, democrático, estatal de Occidente. Y él está pensando en Estados Unidos. Entonces, Morgan incluso va tan lejos, y eso es ya la contribución teórica de Morgan para Marx, va tan lejos para sugerir que en el potencial de esa gens hay estructuras igualitarias, colectivas y democráticas, es decir, consejos o asambleas y no Estado, que podrían volver. Y Marx insiste en sus cuadernos. Marx copia, simplemente del libro de Morgan, copia en sus cuadernos, que ahora están disponibles como apuntes etnológicos, también busquen apuntes etnológicos, les sale en PDF, pero lamentablemente en español han traducido todo al español. Y lo extraordinario de los apuntes
en sus cuadernos de Marx es que hace una mezcla, una cacofonía de citar frases en inglés de Morgan, traducirlo para él mismo el alemán, y luego, como hay palabras en Abatel que está citando Morgan, tratando de entender, pero es como notes for to self, ¿no? Notas para mí mismo, y cuando uno la traduce todo al español, si ustedes van a la edición española, pierden de vista porque no pueden distinguir cuándo está citando en inglés a Morgan y cuándo está añadiendo algo Marx. Es muy importante. Lo increíble es que Morgan habla del Altepetl en la sociedad azteca, que se basa en propiedad no privada, sino colectiva o común, comunal de la tierra, habla de su organización administrativa, los distritos, las casas grandes, las cuatro divisiones de Tenochtitlán, trata de definir pueblo, tanto en su significado étnico, ¿no?, el pueblo mexicano, como administrativo, ¿no?, como ciudad, más quizá, y habla de la gens o fratría, o a veces linaje, como la unidad básica de la organización social azteca. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que apunta Marx en sus cuadernos. Estamos hablando de 1837, el mismo año en que Rotacanate dice la comuna va a llegar a México. Estamos hablando de la confederación azteca. Posesión de las tierras en común. Vivían en grandes hogares compuestos de varias familias emparentadas y hay razones para creer que practicaban el comunismo en la vida del hogar. Sin duda las casas del pueblo de México eran en general grandes viviendas comunes, large tenement houses, dice Morgan. Otra traducción quizá muy buena para Calpulli, large tenement houses. No es una casa familiar, es una casa de la gran familia, es una vivienda o una colonia, si quieren, con capacidad para alojar de 10 a 50 y 100 familias en cada uno. El pueblo de México se dividía geográficamente en barrios, cada uno ocupado con un linaje o fratría, y cada barrio subdividido, cada subdivisión la ocupaba una comunidad de personas ligadas entre sí por algún vínculo común o gens. Y así cada barrio tenía debajo de sí otros muchos pequeños según el número de sus dioses que este ídolo le mandó adorar, en lo que Sargón llamaba las capillas o las casas comunales. Pero que también son lugares de reunión política, son lugares de asamblea, de consejo, de los soviets de los aztecas. Hecho el repartimiento sobre dicho, los que se hallaron agraviados, aquí sí, memorial de agravios, los que se hallaron agraviados con sus parientes y amigos se fueron a buscar otro sitio, a saber, Tlatelolco, perdón, por la rata, en las cercanías, Indinea. Marx habla de Tlatelolco. Y ya lo habla desde un memorial de agravios. Los aztecas que estaban agraviados se fueron a la vecindad cercana de Tlatelolco. El factor parentesco que unía a la comunidad, omitido por Clavijero, es que todo eso es Marx, pero citando a Morgan. Y si ustedes lean a Armando Bartra, son las mismas referencias en la modo de producción asiática, cuando habla de la, qué es el calpulli, etc. Ocurren otras cosas, por cierto, un poco más extrañas, por decirlo amablemente. Porque Bartra empieza diciendo, obviamente, ningún antropólogo en la ENA puede mencionar el nombre de Morgan, ni siquiera de su alumno Balandier. Balandier empieza a hablar del calpulli. Morgan todavía no habla nada más de Altepetl y la Altepetlali, no habla todavía de Calpulli, pero Balandier inmediatamente lo empieza a hacer a partir de los textos de Alonso de Solita. Entonces, Bartra sugiere que por la linealidad, ¿no?, y por eso de si vamos a la misma barbarie, que no podemos seguir hablando de esos términos porque ha tenido un efecto nefasto sobre la antropología moderna. Sin embargo, sin mencionar que la cita que va a dar como para ofrecernos una mirada alternativa
estaba ya presente no solamente en Morgan, sino que Bartas probablemente la encontró en los apuntes etnográficos de Marx que salieron en los años 70 en español. Dice, entonces, el factor parentesco, ¿en qué consistía el núcleo, el lazo social de la comunidad que no discute bien Clavijero? Es completado por Herrera, quien dice, había otros señores que llevaban parientes mayores, los Sachans, y todas las heredades eran de un linaje o gens que vivía en un barrio, como Calpurino. Y había muchos de estos que fueron repartimientos de cuando vinieron a poblar la tierra de Nueva España y se dio su parte a cada linaje y hasta hoy las han poseído. Eso es Morgan, hasta hoy, ¿no? Bueno, citando a Herrera, siglo XVI-XVII. Y se dio su parte, perdón, y no son particulares de cada uno, sino el común, y el que las poseía no las podía enajenar, aunque las gozaba por su vida y dejaba a sus hijos y herederos. Y si alguna casa, añade Marx, expresión feudal de los españoles, porque casa tampoco describe bien de qué estamos hablando. Si alguna casa se acababa, en el sentido del linaje, esa unidad de la gran familia, quedaba el pariente más cercano que las daba al que los había menester del mismo barrio o linaje, y no se daban a otro y se podían dar a renta a los de otro linaje. Ahí creo, para terminar, que existe la posibilidad para añadir más piezas a esa rompecabezas y a escribir entonces una historia de la Comuna de México para la cual yo creo hasta Marx tenía intuiciones al final de su vida. Marx nunca escribió ningún texto a partir de sus apuntes etnográficos, pero este cuaderno sobre Morgan se lo dio a su amigo Engels y dijo, por favor, escribe algo con esos materiales. Entonces Engels publica El origen de la familia, la propiedad privada del Estado. No me acuerdo qué año, 1884, por ahí, creo. O quizá en los finales de los 70, donde de repente la gente que sí ha leído y ha tratado de rescatar las menciones de los aztecas en Marx y Engels, dicen, solamente Engels se interesa por los aztecas, porque en el libro sobre el origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, hay como 25 referencias a los aztecas. Pero eso no es de Engels, eso lo tomó prestado porque su amigo se lo ha pasado y que yo estoy demasiado viejo y enfermo, por favor, usa mis borradores, te paso mi cuadernito, algo que muy pocas veces ocurre hoy en día, ¿no? Te paso mi cuadernito y haz con él lo que quieras. Y escribió eso. ¿Por qué? Porque después de la Comuna de... Yo no me puedo imaginar que Marx, después de la Comuna de París, pudiera pensar en Gemeinde, Comuna o Gemeinwesen, sin pensar también en lo que estaba discutiendo con los amigos y amigas rusos y lo que él estaba leyendo para entender cómo los iroqueses y los aztecas se organizaban colectivamente, democráticamente, con, como dice Morgan, un comunismo, living communism, comunismo en su hogar, en su vida cotidiana. Eso es todo.